Hola, aquí estamos otra vez. Bien, vamos a crear el backend. Lo primero de todo, ya que tenemos configurado el Cakelock. Ahora el siguiente paso era crear el proyecto de Spring Boot. Vamos a venir a la página inicializador de Spring. Vamos a venir al inicializador de Spring. Aquí. Y bueno, elegimos Java. Nombre voy a poner tutorial. El artifact, pues Cakelock. Backend. A ver si voy a poner la 8 porque aún no he instalado el OpenJDK 11. Es una tarea pendiente que tengo. Entonces, con el 8 pues nos va de sobra para este proyecto. Dependencias. De momento aquí vamos a poner dos. Vamos a poner web. Y vamos a poner security. Spring Startup Security. Bien, le damos aquí a generar y yo ya tengo esta carpeta que se llama Tutorial Cakelock. Lo voy a guardar aquí. Guardamos. Ahí mostrar en carpeta y extraer aquí, como siempre. Suprimo y vamos a abrir con el editor, con el IntelliJ. Importar proyecto. Y seleccionamos Cakelock Backend. Aquí en esta carpeta es donde lo guardé. Abro Cakelock Backend. Ok. Mail seleccionado. Bueno, ahí lo tenemos. A ver si carga. Perfecto. Bien, lo primero vamos a venir al POM. Vamos a abrirlo. Y vamos a poner un par de dependencias más que nos van a hacer falta. Vamos a venir a la página de la documentación, Cakelock, y vamos a Securing Application. Y vamos a Supported Platforms aquí. Vamos a Spring Boot. Ahí seleccionamos y vemos que hay que añadir bueno, esta dependencia y este Dependency Management. Copiamos la dependencia primero. Y aquí al final, después de. ¿Dónde está? De web la ponemos aquí, esto de aquí ponemos aquí al final, por ejemplo, después antes de build, importar cambios, lo guardo y lo cierro. De momento nos llegan estas dependencias, luego al final haremos otra más, bueno, haremos no, importaremos otra más. Vamos al main, aquí a recursos y ahora la application properties. Volvemos aquí a esta página y vamos a poner esta configuración que tenemos aquí, por ejemplo. Esto lo copio todo y lo pego aquí. Bueno, primero el real. Le habíamos llamado. Vamos a comprobarlo todo. Console tutorial. Bueno, vamos aquí name tutorial, este mismo. La URL es, bueno, localhost. Nosotros estamos en otro puerto, el 8180. Entonces así, localhost 2.8180 out. Esto es la página de, bueno, de autenticación. Esto es external. El resource. ¿Qué aplicación? Aquí es la aplicación del backend, es el cliente. Ahora vamos a clients. Me caduco la sesión. Y es tutorial backend. Este de aquí. Y ahí lo pego. Tutorial guión backend. El secret no lo quiero. Roadmap is true. Y nos queda Cakelock builder only. Igual a true. Como vimos. Aquí es Builder Only. Este lo tenemos. Y aquí a mayores habría que poner todo esto. Esto es para los roles y el nivel de acceso que tienen a cada propiedad. Esto es una muy hardcoded, hacerlo así. Aparte hay que ir recorriendo los arrays.
tenemos un método mucho más sencillo para hacerlo. Entonces vamos a utilizar lo que es la configuración desde el Security Config. Allí ya le indicamos a Keycloak que busque en Application Properties. Todo esto no hace falta, por suerte. Bueno, vamos a por los paquetes. Aquí en Java, en principio vamos a comenzar con cuatro paquetes nuevos. Primero sería model. El siguiente será controller. DTO. Y el siguiente, pues el de configuración. Config. Bien, iniciamos con el model. Esto lo cierro ya. Y una clase. Le llamo, por ejemplo, foo. Y como no vamos a utilizar bases de datos, lo vamos a hacer hardcode, pues no hace falta poner ni entity, ni id, ni todo eso que ponemos habitualmente. Private int id y private string name. Va a ser una clase simple de todo, con dos campos. A ver, constructor, uno vacío. Uno con name. Y uno con los dos. Y getter y setter. Seleccionamos todo. Y tenemos el model ya, así de rápido. DTO. Le voy a llamar mensaje o le puedo llamar response message, como queráis. Bueno, voy a poner el nombre un poco más ortodoxo. Response message. Así. Private string message. Constructor, a ver, uno vacío como siempre. Y en el constructor y uno lleno. Y getter y setter. Ya está. Controller, foo controller. Res controller, request mapping le ponemos foo y cross origin. Bien, pues vamos a crear una lista de foos. List foo, llamamos foos. Utilizar stream of. Stream of, aquí creamos un string directamente. New foo, el 1, el foo 1. Bueno, a ver. New foo, el 2. Foo3 y esto lo convertimos en una lista. Collectors to list. Ahí lo tenemos. Muy hardcore total, pero bueno. Esto no sirve. En vez de poner la base de datos y todo, pues lo hacemos así. Ahora los métodos. Vamos a tener uno, pues el group total, la lista, detalle, editar, actualizar y eliminar. Public. ResponseEntity list foo. A ver, de momento no le voy a poner getMapping list. Voy a copiarlos. A ver, este sería para detail. Aquí en vez de una lista devuelve un foo. Y lleva path variable. Id. Int id. Detail no. Detail.
El siguiente sería create. Aquí sería boss mapping. Digo respuesta genérico. El método se llama create. Y request body. Info. El siguiente sería un put mapping para actualizar. Y también path variable. Es genérico. Update. Y esto. Aquí lo pegamos. Porque esto lleva el path variable. Y un request body. Y el último sería eliminar. Bueno. Copio este. En para delete. Aquí es del mapping. También es genérico. Y sería delete. Bien, esto lo tenemos. Primero vamos a list. New response entity. Push, create, no, ok. Aquí tenemos que obtener un elemento de la lista a partir del ID. Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar push string. Luego string trabajamos con programación funcional. Aquí producir unas clases que nos permiten iterar sobre las listas. En vez de liarnos con bucles y con bucles anidados, bueno, en este caso bucles anidados no, porque es una lista simple, todo con tres elementos, pero bueno, para que veáis un poco todo el tema este que está tan de moda, que es la programación funcional, que en realidad el objetivo pues es ahorrarnos líneas de código. Sobre todo, pues no liarnos con los bucles. Hablar de programación funcional pues requeriría hacer varios tutoriales aparte, es un poco muy extenso el tema. Y en cuanto si alguien le pregunta qué tiene mejor rendimiento, utilizar programación imperativa de toda la vida con bucles o los stream, pues es un poquito más pesado el stream, pero luego a la hora de implementarlo, de leerlo y todo, pues es un poco más cómodo. Bueno, aquí vamos a buscarlo a partir del ID. Lo llamamos a field. Esto es parecido a lo que hacemos con las librerías RxJS de JavaScript. Aquí vamos a buscar al del ID, entonces será F. Utilizamos la función lambda, también programación funcional, y f getID igual a id. Es decir, corremos todo y buscamos aquellos cuyo id sea igual a este id. Y aquí encontrar alguno, encontrar el primero, y vamos a encontrar el primero, que será el último, porque aquí el ID va a ser único. Lo hemos inicializado así, único, y luego a la hora de crearlo intentaremos, no vamos a hacer que el index no se repita en ninguno de los elementos. Fin first. Or else. Lanzamos null. Es decir, nulo. Si no lo encuentra, pues será nulo. New response entity, como siempre. Info. Y ok. Este lo tenemos. Vamos con create. Porque necesitamos, como dije ahora, que el index que no se repita y que sea. Y vamos a poner el index, va a ser el siguiente al último elemento. En este caso sería el 4. Tenemos 3. Si hubiera 4 el 5, si hubiera 5 el 6, así pues hasta el infinito. Siempre va a ser ID un número mayor al ID más grande de todos. Entonces vamos a hacer un filtro para obtener el mayor de todos. Y vamos a seguir utilizando programación funcional. Int max index va a ser fush. String. Un string
incorpora muchas clases y vamos a utilizar max. Vamos a ir a por el máximo. Y sería comparator, comparing. Sería el max, get id. Get id. Y obtenemos el id. Aquí obtenemos el foo con el id mayor de todos y aquí su propio id es enrevesado. Vamos comparando todos los ids con esto. Entonces si lo tenemos que hacer con un bucle es bastante lioso porque hay que estar declarando variables y comparando. En caso de que uno sea mayor, lo guardamos en la variable que teníamos. En caso de no, pues seguimos hasta el final del bucle. Aquí en cambio esto nos permite ahorrarnos todo esto. Tenemos el id. Ahora le hacemos el foo set id. Más index más 1 y lo guardamos en la lista push add foo new response entity y aquí el new response message creado status created. Bien, para update también tenemos que obtener el foo a partir del id. Copiamos esto de aquí. Ahí debe ser foo update, porque ya tenemos este foo de aquí. Le ponemos el nombre foo update. Set name y el full name, full get name, lo guardamos, el full date y devolvemos lo mismo de ahí. En vez de created, pues sería yo que sea ok o lo que sea. Actualizado y aquí ponemos ok, por ejemplo. Aquí, por último, para delete también tenemos que acceder al foo por medio del id. Pues volvemos a copiar el de detail y lo eliminamos. Foos, remove, un foo. Y devolvemos. Eliminado. Y esto lo tenemos ya. Bien, por último, vamos a la parte de la configuración. Y sería, por ejemplo, keycloak config o security config, como queráis. Y esto es un configuration. Bueno, puede ser también keycloak configuration. Enable global method security y aquí vamos a poner true. Esto es para una notación que vamos a utilizar en el controller. Vamos a volver a la documentación un momento y aquí en security, ¿dónde está? Spring security, vamos a poner este stents de aquí. Ahora, bueno, voy a cerrar aquí, tiene error porque hay que implementar método. Implement methods, este de aquí, session authentication strategy. Bien. Vamos a volver a la documentación. El primero, este, autowire, lo voy a copiar. Lo pego aquí. Authentication manager builder. Importamos la notación AutoWire. Bien, aquí vamos a pasarle lo que es los roles y todo, porque traje un roles. Vamos a crear un keycloak authentication provider new
Keycloak Authentication Provider. Un punto y coma. Provider. Set granted Authority Mapper. Simple Authority Mapper. Y aquí, en vez de este Keycloak Authentication Provider, le pasamos el provider. Aquí return new null authenticate session strategy, porque estamos utilizando tokens. Lo vemos aquí y el configure. Este lo pego, por cierto, aquí. Que me olvidé, este hay que ponerle una anotación bien. El AdMatcher fuera. Y aquí al final, HTTP, CSRF, disable. Estamos con tokens, aquí no hay problema de ataque CSRF. Y ya por último, como dijimos antes, tenemos que indicarle que aquí tiene las variables de configuración. Aquí está la configuración para acceder al servidor de Keycloak. Pues esto lo hacemos muy fácil. Keycloak config resolver. Devolvemos. Keycloak Spring Boot config resolver. Y le decimos que es Spring Boot y para resolver la configuración pues tendrá que ir a mirar al application properties. Y esto es un BIM. Y con esto tenemos ya hasta el momento el backend. Así que lo vamos a hacer como siempre. Ejecutarlo. A ver si funciona. A ver si funciona a la primera. Cosa que no suele suceder casi nunca. Y aquí lo tenemos. Puerto 8080. Esto está. Siguiente vídeo nos vamos con el frontend. Un saludo y gracias por ver.